or not, we are so random. You bring the darkness to the light, split the atom. I ignore the fact that this will never last. Your words come out so soothing that I forget that this thing is confusing. Having such a blast, but don't ask where my head is at. Cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch. Hola Kimochitas y Kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún videito. También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y pues si de esa manera pues no se van a perder ningún maquillaje. Así que bueno, Kimochitas, hoy voy a estar estrenando la paleta nueva de Delancey, así que espero que se les guste. En la cajita de información yo les voy a estar dejando el link de su tienda, tienen código de descuento que es Kimu para cualquier producto de la marca Delancey. Así que bueno, esta sería la paletita, vamos a ver qué tal funciona. Los colores a mí me encantaron cuando los vi, pero vamos a ver qué tal se ven en los ojos y qué tal pues nos funcionan. Bueno, la paletita es así, chicas, viene su capita es de plástico, así que bueno, yo ya la quité ya porque como voy a utilizarla. Pero bueno, pues es así, es grandecita más o menos, como pueden ver. Y en la parte de aquí, pues trae aquí la marca de Delancey. Esta vez no trae espejo. La verdad es que a mí más me gusta cuando no traen espejo porque, bueno, la mayoría de paletas que tengo con espejo, 12 me han roto. Así que, en fin. Pueden ver ahí, miren, qué bonitos colores trae, súper encendidos. Y pues más de cerquita para que puedan ver la paleta. El amarillo me mata. Está súper, súper bonito. Yo diría que es una paleta, para mí sería una paleta completa, ya que tiene varios colores. Puedes hacer maquillajes color full, si ustedes quieren. Pueden hacer maquillajes neutros, elegantes. También tiene colores. O más dramáticos, o intermedio. La verdad es que es una paleta súper buena. Me gustó, la verdad, los tonos que trae. Bueno, les voy a poner unos cuantos colores ahí, niñas. Aquí soy mala haciendo todas estas cosas. Ok, entonces, aquí. Esta es la primera. Horrible haciendo las muestras, ¿eh? Es el tono medio anaranjado. Tirando como para rojo, pero naranja. Ahora voy a probar el azul. La verdad es que miren los colores súper pigmentados. Déjenme ver. Lo voy a hacer así mejor. El azul. Y se queda súper en el dedo. Miren nomás. ¿Qué color? Uno más. El verde. Ya vamos a agarrar el verde. El verde aquí. Y así. Pero ahora pues vamos a probar en los ojos a ver qué tal. Soy mala haciendo esto realmente. Voy a estar utilizando este primer de Otsuo, que es el número 01, niñas. Ya me lo puse, así que ahora sí vamos a probar la paleta. Voy a estar cogiendo el color marrón este de aquí. Ok, chicas, entonces voy a estar utilizando una brocha así gordita. Y voy a estar colocando pues la sombra marrón aquí. Despacio, despacio, despacito. Así que la voy a estar trayendo hasta más o menos aquí afuera. Más o menos hasta aquí afuera. Y de ahí suavemente vamos a estar difuminando un poquín hacia arriba. Sí, otra vez. Estoy tratando pues no colocar mucha sombra porque luego no quiero que me salga unos colores muy fuertes. Pero de que pigmenta, pigmenta súper bien, ¿eh? Miren, aquí voy a colocar un pocotón. ¿Dónde? Bueno, aquí. Vean. Bueno, sería para colocarlo así, ¿verdad? Pero como yo lo quiero bajo primero, no lo voy a colocar de esa forma. Así que a toquecitos y bien poquitito. Le voy a venir más aquí adentrándome a lo que es por el lagrimal. Y difuminando a la vez. Ahora sí voy a empezar a colocar pues un poquito más de intensidad. Ahora voy a venir con otra brocha, esta de aquí, que es un poquito más grandecita que la que agarré. Voy a estar tomando este color amarillo. Así que vengo y poco a poco voy a estar colocando el amarillo y difuminando a la vez. Se vienen hasta por aquí y difuminan bien el amarillo. De ahí lo sacan aquí afuera.
Bueno, de esta manera. Ahí el amarillo lo difumina bien, ya que voy a volver a repasar lo que es el marrón. Ahí voy a venir ahora con el marroncito otra vez y voy a profundizar esta parte. Así que más profundo. Me voy a venir aquí a colocarlo a toquecitos en esta parte de aquí, ya que ahí sí, pues normal si lo queremos bien marrón. Así que toda esta parte de aquí le ponen bastante marroncito. Ya cerrando el agujero. Bueno, hasta ahorita vamos muy bien. Las sombras no son polvosas, eso es lo bueno. Aunque a mí me da igual si son polvosas o no. Lo único de malo que podría decir de las polvosas, por ejemplo, de las paletas de Anastasia, que pues apenas le tomas una brocha y sale un montón, es que se terminan muy rápido. Eso es lo único malo que podría verle a las polvosas. Voy a estar viniendo con una brochita más pequeña y voy a estar colocando pues un poco de marrón aquí, chicas, para que se vuelva más profundo en esta parte al momento de hacer el corte, para que se note más. Que le ponen muy bien, o puede ser con la misma brocha, la de antes, como ustedes quieran. Yo siento que con esta se siente más limpio, así así no choca tanto para este lado. Y como yo no tengo el ojo pues tan gigante que digamos, el párpado, pues tengo que ingeniármelas. Ok, chicas, ya me hice el otro ojo. Ahora por el momento está todo bien. Las sombras me han encantado súper bien, se difuminan, no son polvosas y bueno, está súper chévere. Cogiendo una toallita desmaquillante y ahora sí voy a estar limpiando en esta zona de aquí. Solamente un poquito lo voy a estar pues limpiando. Más o menos de ese tanto, ya con el corrector lo voy a hacer pues mejor. Chicas, bueno, entonces voy a estar utilizando un poquito de mi corrector y voy a estar colocando pues ahí un poquito. Bueno, ahora con una brochita plana voy a estar corrigiendo. De esta manera. Súper bien hasta más o menos ahí. Luego, pues limpian todo. Tiene que quedarle, no puede quedarle corrector amontonado. Voy a estar retirando todo el exceso de aquí, ya que estaba muy amontonado. Ahora sí voy a estar colocando una sombra mate amarilla. Voy a estar utilizando este amarillo. Ok, entonces voy a estar colocando lo que es la sombra amarilla en todo el párpado. Ay, realmente está súper bonita. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? Cuidado de no pasarse pues al marrón. Aunque luego lo pueden quitar, pero pues así se ahorran tiempo. Y voy a venir aquí a difuminar un poquín. A comer, mejor dicho, un poquito aquí con el amarillo, entremezclarlo. Para que así se vea como, pues, ¿qué les digo? Unidos y no tan separados. Voy a estar utilizando este color de aquí. Voy a estar poniendo aquí un marrón medio co, bueno, así bien brilloso, cobre o algo de esos colores. Ahorita le muestro. Voy a estar poniendo este colorcito aquí a toquecitos. Ok, bueno, entonces ahora con una toallita desmaquillante vamos a estar limpiando, chicas, aquí. Listo, de esa manera. Ok, chicas, voy a estar poniendo ahora glitter. Puse pegamento de pestaña y ahora nomás estoy colocando lo que es pues el glitter. Y ya una vez que lo han colocado, ahora sí vienen con su
una brochita esas de ceja, cepillito, y van a quitarle pues lo que no pegó, lo que se fue a los lados y toda la cosa, pues ya lo quitan y quedaría pues así. Utilicé el glitter de Jazzy, ese de aquí. Está súper, súper, súper bonito. Bueno, chicas, llegó la hora del delineado. Voy a estar delineando aquí. El delineador es de la marca Cezanne, es marca japonesa, así que lo compro en la farmacia. Ay, me sale un poco. Ok. Bueno, entonces ahí nomás lo relleno. No voy a hacer un delineado súper grueso, solo uno chiquito. Listo, si se han salido pues de ahí, lo único que van a hacer es pues limpiar. Voy a estar hidratando mi rostro con la Nivea. Voy a estar utilizando el primer de Mary Kay. Por este lado, por aquí. Y por aquí, por aquí. Donde ustedes crean que les... pues tengan sus poros abiertos. Ok. Voy a estar utilizando la base de Rude. Está aquí. Es el color medio. Así que vamos a colocarla por aquí, por aquí, por aquí. Creo que eché mucho. Me pasé. Ok, con su esponjita. Se ponen pues a difuminar a toquecitos. Todo súper bien. Utilizar el de Otsubo. Este de aquí es el número 2. Aquí. Y también en la nariz. Por aquí a los lados. Es el de Aquinias, el de Otsuo. Bueno, ahora sí, a difuminarlo muy bien todo. Y en la nariz. ¿Qué les pareció el look y la pigmentación de la paleta, niñas? ¿Qué tal lo vieron? Pues yo que les digo, a mí me encantó la paleta. Su pigmentación súper buena. Bueno, todas las paletas de Lancy que he probado pues están súper buenas. Pues sin decir mentiras, sí pigmentan súper bien. Aparte de eso, que también pues al realizar su compra el envío es gratis. Bueno, la última vez que vi estaba gratis. Y por esa parte también es súper bien. Ok, niñas. Bueno, chicas, aquí solamente vamos a sellar todo nuestro rostro con polvo suelto. O bueno, si les gusta el polvo compacto, pues también pueden hacerlo con eso. Si les gusta el acabado. Yo prefiero el polvo suelto. Ok, bueno, ya estamos ahí todas empanizadas. Ahora sí voy a esperar ahí que se cocine. Voy a estar utilizando este verde de aquí. Chicas, aquí en la parte inferior puse delineador negro y bueno, ahora vamos a estar difuminando la sombra verde debajo. Así que quiero difuminar súper bien. Bueno, ya lo dejamos ahí. Ahora voy a estar colocando un poquito de amarillo. Con la misma brocha, solo pues le quitan el verde. Voy a estar utilizando este amarillo. Ok, bueno, ahí le ponen el amarillo bajito, solo para difuminarlo. Ya, o lo podrían dejar como estaba de antes. Y es que no les gusta el toque del amarillo. Bueno, a mí sí me gusta. Bueno, entonces aquí ya difuminadito. Ahora sí me voy a poner máscara de pestañas en la parte de aquí inferior de mi ojito. Y regreso, niñas. Ok, chicas, ya me puse las pestañas en un lado. Estas de aquí son las Shibuya. Así que son un poquito dramáticas, pero no tanto. Ok, y se lo pegan pues por aquí. Listo. Voy a estar poniendo un poquito de iluminador en el lagrimal. Aquí mismo, niñas. Un poquitín. Así que se lo colocan aquí en el lagrimal.
Utilicé la paleta de Focayure para el iluminador en el lagrimal. Bueno, entonces ahora sí voy a estar colocando el contorno aquí mismo. Vámonos a hacer un corte pescadito. Y difuminamos muy bien. Y aquí abajito también, en esta parte para la papada. Y un poco también en lo que es la frente. Pero bueno, ahora vamos a estar colocándonos nuestro rubor. El que a ustedes les guste más, pues un coral, un rosa, no sé. A mí siempre me gustan más los corales, así que siempre lo utilizo. Ahora voy a estar colocando aquí un poquito de iluminador en esta zona. Difuminan súper bien para que, así como cuando lustran sus zapatos, para que salga brillo, pues así igualito. Súper, súper bien. Bueno, luego se ponen un poquito aquí y aquí. Ok, en estos lados. Voy a estar colocando un poquito en lo que es la puntita de la nariz, lo difuminan. Y luego también aquí en el medio y también lo difuminan. En estas partes. Utilicé este iluminador de aquí, del de Focayure Superstar. El labial que estoy utilizando es este de aquí, este tono. Bueno, aunque parece más oscuro el de aquí, ¿verdad? No parece tan claro. En fin, bueno, este de aquí es el de Beauty Glasset. El número se me cayó, así que pues, Beauty Glasset. ¿Qué les puedo decir de la paleta? A mí me encantó, me fascinó, me enloqueció. Ustedes puedan ver, realmente miren cómo quedó el look. A mí me encantó la pigmentación de las sombras. Está súper, súper, súper buena. Realmente tienen que tener esta paleta en su vida. Miren nomás la intensidad de los colores, me encantó. Así que bueno, mis chimochitas, si les gustó este maquillaje, no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. También no se olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa forma YouTube les va a avisar cada que yo subo un video. Y el video pues de mañana, ustedes no se lo pierdan. Y bueno, cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto. Y nos vemos hasta mañana. You and I, we are so random. You bring the darkness to the light, split the atom. I ignore the fact that this will never last. Your words come out so soothing that I forget that this thing is confusing. Having such a blast, but don't ask where my head is at. 'Cause I'm cruising through the rush of us. I don't care about love, just need your touch.